Una mujer rusa de 50 años, que vivió los últimos 3 años de su vida con ceguera total, recuperó la visión gracias a la implantación de un chip en sus ojos. La mujer perdió la visión completamente en 2004, pero la operación le permitirá recuperar la vista de forma parcial a través del implante de un chip electrónico, gafas equipadas con una cámara y un componente individual que procesa la imagen recibida por la cámara. Esta es la segunda operación de su tipo realizada en Rusia y tiene un costo cercano a los 3 millones de pesos mexicanos. El gobierno de Rusia se ofreció a actuar como mediador entre Estados Unidos y Corea del Norte, si ambas partes aceptan iniciar un proceso de diálogo, un día después de que los países miembros de la ONU adoptaran nuevas sanciones contra Corea del Norte por su programa nuclear, entre ellas la repatriación de todos los trabajadores norcoreanos que están en el extranjero, en un plazo de no más de 2 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acudió a la sede de la Comisión Electoral Central de su país para inscribir su candidatura a los comicios de marzo de 2018, donde buscará la reelección. Putin, de 65 años de edad, presentó los documentos necesarios que le permitirán iniciar la recolección de 300.000 firmas de apoyo ciudadano necesarias para registrar formalmente su candidatura, ya que competirá como independiente. Gran parte de Estados Unidos está bajo temperaturas gélidas y las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse en sus casas y abrigarse bien ante la posibilidad de sufrir congelación. También se decretaron medidas de emergencia debido a la peligrosidad y obstrucciones de las vías de comunicación por la nieve y se pidió a la población evitar salir a la calle. Los meteorólogos advirtieron que sin abrigarse una persona podría sufrir congelación en solo 30 minutos.